Es un gusto presentarte, Daniel López Casarín, porque además sigues con las buenas noticias respecto al béisbol mexicano. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Omar. Pues así es, todo va en viento en popa con la selección, que no es realmente una selección mexicana, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero de los Venados que van a representar a México, son el equipo campeón. Bueno, pues resulta que ayer derrotan a Venezuela y se convierten hasta el momento en el único equipo invicto. Lo hicieron 6-4, esto en lo que fue en la tercera jornada. Yunieski Betancourt produjo 2 carreras y Esteban El Pony Quiroz colaboró con un par de imparables. Así es como entonces los Venados de Mazatlán van en primer lugar en la pequeña serie mundial latinoamericana, como llega a ser reconocida esta. El manager del representativo, bueno, pues Juan José Pacho, utilizó a 8 pitchers para poder domesticar a los Tigres de Aragua, que son los representantes de Venezuela, que anoche remontaron en 3 ocasiones la pizarra, pero no pudieron hacer lo que habían conseguido cuando derrotaron, por supuesto, a República Dominicana, que es el anfitrión. Ahora sucumben contra México. México está 3-0, descansa hoy y mañana enfrentará a Puerto Rico en su último encuentro de la primera ronda. Ya lo habíamos mencionado, semifinales el sábado y la final el domingo. Ahora vámonos a la Copa Libertadores, porque Puebla recibió al equipo de Racing de Avellaneda. Y bueno, a los pocos minutos de iniciar, ahí estaba el gol de Alustiza, el 1-0, pero después vendría la reacción de los de Racing 10 minutos después, al 12, para marcar, por supuesto, el empate. Más adelante, una vez más, pero esto fue hasta el 54, vendría Alustiza marcando este penal para poner el 2-1, y cuando parecía que el equipo de la franja podría mantener la ventaja, no lo consigue, un error de la zaga al despejar, viene el 2-2, y con esto, bueno, pues es un gran resultado, pero para Racing, porque lleva los 2 goles de visitante. ¿Qué necesita el Puebla? Bueno, el Puebla necesita empatar de 3 en adelante, cualquier marcador que empate de 3 en adelante, ganar o, en su defecto, empatar a 2 y se van a la larga, se van hasta los penales y ahí ya lo que salga en la suerte de los penales. Bueno, pues así es como está lo que se ve en el futuro para el equipo del Puebla, que es la siguiente semana cuando vayan a Argentina. Ayer la demostración de fútbol del Barcelona en la Copa del Rey ante el Valencia fue inmencionable. La verdad es que un 7-0 zapatero, como se dice aquí en México, espectacular lo que consiguieron tanto Neymar como Luis Suárez como Lionel Messi. Es cierto, Neymar falla un penal y no marca, pero estuvo en cada una de las jugadas. Este tridente es impresionante. Neymar, pues la verdad es que fue partícipe en varios de los goles. Luis Suárez termina marcando 4 goles. Es la primera ocasión que lo hace con el Barça, la sexta en su carrera, mientras que Lionel Messi marcó un hat-trick. Estos son los datos de Lionel Messi. Es la ocasión número 38 en su historia que marca 3 goles en un partido. 7-0, impresionante. Aplastaron, humillaron al equipo del Valencia. Y, por supuesto, a ver qué es lo que va a suceder con Gary Neville, el inglés que llegó a sustituir a Nuno, el ex técnico del Valencia. Hoy se enfrentan Sevilla y Celta de Vigo a la 1:30. A la 1:30 de la tarde, como se veía, los partidos de vuelta son para la siguiente semana. Bueno, pues esta es la primera parte de los deportes. Al rato va a haber más información. Pati, Omar, aquí está.